Infantil, ya que según una versión que no ha llegado aquí a nuestros estudios, correría el riesgo de no participar el fútbol infantil en ninguna competencia. Por eso es, en este momento lo tenemos en línea al presidente del Club Rivadavia, a Ismael Vergara, con quien vamos a hablar al respecto. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, queríamos ante todo consultarte esto que nos ha llegado hace un par de días, que nos viene llegando algo similar sobre que los padres estaban presentando una especie de, no sé, estaban pidiendo una especie de asamblea para tratar el tema, por lo menos por lo que sabíamos, en las puertas del club. Sí, sí, el sábado, el sábado se autoconvocaron los papás con una información errónea de que Rivadavia no iba a presentar la categoría del fútbol infantil. Y nada más lejos, la realidad es esto. Rivadavia va a presentar, como siempre, las categorías. Estamos ahora para el día 30 de enero con la asamblea general del club, pero hasta el día 30 seguimos con el club adelante, con todas las cosas. Pero bueno, a los padres le había llegado otra versión que nada más lejos de la realidad es, pero que se queden tranquilos que el Club Rivadavia, como siempre, va a participar en todo. Exactamente, porque nosotros nos había llevado un comunicado donde, bueno, se manifestaba que era un día muy triste para los familiares de los chicos que jugaban en dicho club, bueno, que se había convocado a la asamblea para informar sobre la situación. Sí, llegó eso, sí, también fue un día triste porque nada más lejos de la realidad fue eso, pero bueno, se le explicó a los padres cómo era, que se queden tranquilos. Hoy están cortando el pasto ya para que siempre se empezó en esta fecha. No sé por qué se malinterpretó todo esto, pero bueno, ya está todo subsanado, ya se le explicó a los padres, los chicos van a participar como corresponde, todo. Claro, o sea, fue un tema de mala información que se divulgó y bueno, de mala manera. Sí, bueno, pero bueno, no, también por ahí fue una falta de información y eso, pero que se quede todo tranquilo que Rivadavia, como siempre, va a participar, como lo viene haciendo en todos estos últimos años. Exactamente. Bueno, entonces era para corroborar la información sobre este especie de comunicado que habían salido sobre los padres de esta asamblea que se habría realizado por el tema que, bueno, vos estás rectificando que no, que los chicos van a seguir jugando en todas sus competencias. Sí, como corresponde, como lo hizo siempre el Club Bernardino Rivadavia. Muy bien, bueno, y estábamos entonces hablando con el presidente del club, Ismael Vergara. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, gracias por dejarme informar y darle tranquilidad al resto de los padres, porque no había muchos padres, pero bueno, había. Claro. Pero bueno, pero para que se queden tranquilos todos, que Rivadavia, como siempre, va a seguir participando. Exactamente, que van a seguir presentes. Bueno, muchas gracias. El día 30, ya que está, te hago la convocatoria. Dale. El miércoles 30 se hace la asamblea general ordinaria y para la nueva autoridad del club, porque esta comisión ya no va a seguir, entonces vamos a hacer la asamblea como corresponde para que haya nueva gente, para que haya nuevos aires, para que sigan trabajando por y para el club, como se hizo hasta ahora. Bien, entonces a tenerlo en cuenta, el miércoles 30 entonces se va a llevar a cabo esta nueva asamblea. La asamblea para las autoridades. La renovación de nuevas autoridades. Muy bien, entonces, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos entonces hablando con el presidente del Club Rivadavia. Bueno, como bien dijo, para salir a desmentir esta situación, este estado de alerta que había surgido por los padres de los chicos que jugaban en el fútbol infantil, que bueno, había circulado esta versión, ya digo, de que se corría supuestamente el riesgo de que no participaran en ninguna competencia. Y bueno, ahí estábamos con el testimonio y la palabra del presidente del club. Actualidad, música y voz. Contacto directo. Hasta las 13 en tu radio.